no avanzan, no se pueden colocar. Esto es de aquí. Está en peligro por una sanidad pública digna y de calidad para todo el mundo.
Estamos hoy aquí, vecinas y vecinos, junto a muchos de nuestros alcaldes y alcaldesas de las zonas básicas de salud de Segovia, acompañados por los agentes sociales y el conjunto de la sociedad segoviana. Damos las gracias a todos por vuestra presencia. Una vez más, la ciudadanía sale a manifestarse a defender la sanidad pública como parte esencial para la vida. Porque sí, hoy más que ayer debemos permanecer unidos y levantar nuestra voz con firmeza. Porque nada ha cambiado sobre los recortes en atención primaria. Seguimos igual, bajo la pretensión de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, a partir del 2 de octubre, de aplicar un plan de reordenación que nos quita médicos, nos cierra consultorios. Ahora parece ser que nos abren las guardias médicas de Aguilafuente, Santa María y Turégano. Y nos merman los servicios en rechazo a ese plan de ordenación que manifestamos aquí. Ya han generado en estos últimos días cantos de sirena en una supuesta defensa de los servicios de atención primaria por aquellos mismos que los quieren reorganizar. No queremos buenas palabras, sino hechos que se plasmen en el bocil, ordenando el mantenimiento de los servicios de salud anterior a la pandemia y sus posibles mejoras. Ello tras un consenso entre los agentes sociales, sindicatos, partidos políticos, ayuntamientos, equipos de atención primaria de las respectivas zonas básicas de salud y representantes de los usuarios que reciben esta sanidad pública. No aceptamos que en este consenso se nos quiera eliminar sin tener en cuenta nuestra opinión, cuando somos parte principal de la solución a este problema del sistema sanitario, como receptores del mismo. De calidad no es un problema solo de la provincia de Segovia. El pasado otoño se leyó ante el Pleno del Senado de España la necesidad de una atención primaria de calidad no es un problema solo de la provincia de Segovia. El pasado otoño se leyó ante el Pleno del Senado de España la declaración institucional por una sanidad pública y digna para el medio rural. Un texto que fue aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos representados en la Cámara. Entre otras cosas, dicha declaración exponía que la sanidad pública tenía que ajustarse a las necesidades de la población rural, tomando como variables indiscutibles la dispersión geográfica, el envejecimiento de la población con aumento de las enfermedades crónicas y las distancias entre localidades. Se indicaba que la atención primaria debía ser fuerte, estar bien financiada y garantizar una presencialidad de las consultas con la mayor periodicidad posible. También que debe estar dotada de los medios humanos y materiales suficientes, además de estar convenientemente descentralizada para acercar la sanidad al paciente en lugar de paciente a la sanidad. En la práctica nada de esto es real, y a esto se suma la reforma de la sanidad rural que se pretende imponer desde la Junta de Castilla y León y que nos deja desprovistos de un servicio esencial e imprescindible. La sanidad que ataca y mañana que me ataca. La sanidad que atacan, mañana te machaca. La sanidad que atacan, mañana te machaca. La sanidad que atacan, mañana te machaca. A lo largo de la última década, el sistema sanitario rural de la provincia de Segovia se ha ido degradando. Menos profesionales y médicos, y por ello no se cubren todas las ausencias ni todas las jubilaciones. Esta situación lleva a que algunos profesionales tienen que asumir más consultas y por tanto menos tiempo de atención a cada paciente.
más listas de espera, tanto en atención primaria como en la hospitalaria. Como consecuencia de esta situación, se utilizan de manera abusiva las urgencias hospitalarias para atender los problemas de salud que se podrían haber resuelto en atención primaria. Por otro lado, el cierre de los consultorios locales y la falta de sistemas de comunicación eficaces con los usuarios, para compensarlo, genera en la población una sensación de abandono e impotencia frente a los servicios de salud. Una atención primaria de calidad es básica para garantizar la vida en los pueblos. La reforma propuesta por la Junta de Castilla y León, en colaboración con la Gerencia de Atención Primaria de Segovia, de un plan de reordenación de las zonas básicas de salud, no resuelve el futuro de la sanidad rural. Es preciso que dicho plan se elabore desde la perspectiva de los profesionales, así como con la opinión de los vecinos. Exigiendo una mayor financiación para la atención primaria y en particular para la atención primaria rural, destinando para ello el 25% del gasto sanitario público, porque los recortes van asociados a una infrafinanciación. Exigimos también la reapertura, sí, la reapertura de todos los consultorios, así como la dotación en tecnología y personal sanitario suficiente para adaptarse a las necesidades actuales. Materiales humanos necesarios para que sea resolutivo y eficiente. Exigimos mantener abiertos en la provincia todos los puntos de atención continuada los 7 días de la semana, mejorando su dotación. Exigimos que la asignación del personal sanitario no se centre fundamentalmente en el volumen de tarjetas sanitarias, sino que se tengan en cuenta otras dimensiones, como la dispersión geográfica, el envejecimiento de la población, la situación socioeconómica, la vulnerabilidad y otras muchas particularidades del medio rural. Hoy en día necesitamos más médicas, más médicos, personal de enfermería, matronas, auxiliares de clínica, administrativos, pediatras, trabajadores sociales y un largo etcétera, para que la población se le preste todos los servicios que precisa para cumplir con una atención de calidad. Por eso, estas plazas de sanitarios y otro personal deben estar sustentadas sobre plantillas profesionales reforzadas y estables que garanticen la continuidad de la atención sanitaria en épocas de mayor afluencia de población. Las consultas de pediatría equiparables a las del medio urbano, de tal forma que sean ciertas. A ver, perdón.
Exigimos una cobertura de las consultas de pediatría equiparables a las del medio urbano, de tal forma que sean cubiertas por un especialista y con una atención hasta los 14 años. Exigimos internet de calidad y aumento de líneas telefónicas para que la conexión desde los pueblos a la red SACIL sea factible. Además, exigimos una atención telefónica más cercana y accesible para la cita previa, con respuesta directa desde los centros de salud y no solo automatizada, porque una máquina no podemos explicarle nuestros problemas de salud. Con los consultorios abiertos exigimos también un transporte a la demanda para los desplazamientos desde nuestros pueblos hasta los centros de salud o centros de atención diaria.